Boa tarde, gracias por invitarme. Siempre un placer que me inviten, a una charla, pero también un compromiso. Porque o que un dice, tienes que preparar un texto, yo tengo aquí un folio de escritos, pero con ellos no es lo hago, porque si no se me quedan ahí, no tengo interés o que los otros son rollo, me aburrido. Después, a veces, claro, te dicen, ves a falar, vale, sí, voy a falar con compromisos, porque me apetece, y te pido un título, sal. Y me hicieron las jornadas de 800 años, el obispo Martín, y yo conozco el camino inglés, hice el camino inglés dos veces, y sé muy poco de la historia de Mondoñedo, más bien casi nada de la historia de Mondoñedo. Yo pertenezco a otra parte, yo soy de la Costa de la Morte, de Lucía, y sé de historias de la de miña zona, algo de aquí también sé, pero no voy a hablarnos de la historia de Mondoñedo en un sitio donde no falo, lo que yo puedo, tengo mínimos conocimientos, no me atrevo a hablar de lo que no sé. Por tanto, salí un título, ¿por qué yo vine a dar el camino inglés? Yo escribí este texto más o menos para intentar explicar por qué yo llegué al camino inglés y por qué yo fui dos veces, pero fui en otros caminos. Estábamos comentando antes que me fui en el camino de Vanier, por ejemplo, de San Vicente de la Barquera, a Potes, antes de año Subirá, que creo que fui en 2017. Fui dos veces antes, otros paisajes y otro territorio en el que hay cosas en común con Galicia y con Castela, que o abandono rural. Y en muchos sitios solo se encontraba un señor o una señora mayor nada más, ¿vale? Y eso realmente es bastante, bastante triste. Entonces, a mi charla va un poco diciendo o título, porque o digo aquí, ¿por qué yo me metí, digamos, en el tema del Camino de Santiago? Que yo acabo de sacar un libro ahora sobre otro camino que si estamos, que va de Santiago a Muxía, porque Muxía, que es el soneo, tiene un santuario, que es en la barca, que tiene mi colección también oculto a Santiago, una lenda de la aparición de Santiago allí, a las pedras, a Virgen ya apareció a Santiago allí. Las lendas cambian, hasta el siglo XVIII era de una manera, a partir del siglo XVIII era de otra, se van actualizando, también se van adaptando las circunstancias, y las lendas a veces son más importantes que los hechos históricos en sí. Luego os contaré lo que pasa, por ejemplo, aquí con Cristo de la Cabea, ¿no? Cuando en los años 90 empezó el boom del Camino de Santiago, sinceramente, a mí no tenía demasiado interés. Yo estaba metido en otros caminos, en otras historias, yo soy antropólogo, y la peregrinación que a mí me interesaba era hasta los años 70, que cuando morreu mi abó, por ejemplo, yo iba con él todos los años, en curiosidad, el 21 de septiembre, a una romería que hay en las parroquias, son 4 o 5 kilómetros, y eso para mí era una peregrinación. Íbamos todos los años, seguimos siendo muchos años después, ahora estando vivo allí, en el que voy defecando, pero no es un tema que pueda hacer todos los días, porque también ese tiempo, antes para nosotros era festivo, pero por ahí no es festivo. Y una curiosidad, porque es un santuario muy curioso, digo por la devoción, porque es un santuario dedicado a Virgen de Aranza. En el Galín ninguém lhe chama a Virgen de Aranza, todo el mundo lhe chama a Virgen do Espinho. Y hay tres santuarios de este tipo en Galicia. Y los tres tienen que ver con la misma vinculación, con el mismo personaje de final del siglo XVIII. Bueno, pues este santuario, para mí, es una peregrinación y era más importante en aquellos momentos que a de Santiago, ¿no? Aquí hay una persona que seguramente algunos de ustedes conocieron, que era profesor en el instituto, bueno, se definía también como teólogo, que era José Chaorrego, que creo que era de esta zona. Entonces tengo un artículo en 1993, que fue el primer año santo que pasó a dejarse, a dejar de llamarse año santo, empezó a llamarse Xacobeo, que un curso era o Xacobeo, otro curso era o año santo. Y este señor, que o feito compostelar no tuvo prácticamente repercusión religiosa en Galicia, y muy escasa fue o beneficio cultural. O Ano Santo nunca significó mucho en Galicia, en contraste con otros santuarios, como San Andrés de Teixeira. Yo, daquela, creí en esta frase y no me interesaba o... Sí, se escucha. Público de Santo, un poquito la pregunta. Vale, ahí está. Entonces, me interesaba más eso... ¿Se fue? Perdón. Archó.
empecé a, digamos, más que por fe o por devoción, o a mí ya me conocen como Camino de Santiago, está en el patrimonio y la memoria. Entonces, el patrimonio cultural vinculado al Camino de Santiago y a todos los caminos. Cuando se empezó, sinceramente, un poco de enfado, cuando se empezó a reivindicar el camino, las polémicas locales, pasa por aquí, pasa por allí, destruyo esto, destruyo un camino más ancho, pues eso fue lo que me llevó realmente a vincularme al Camino de Santiago, que después hice muchas veces y somos de normal. Lo sacamos para las etiquetas. A ver, momentito, por favor. Momentito, refresco. Bueno, estes son... Hay quien pensa que a informática non é exactamente unha ciencia, que é unha filosofía que anda por aí e os dones están... Son partidario do que decían antes a xente maior, e anos, que os santos axúdanos a facer máis lixeira o discurso, por tanto, sin santos, pues, podemos ser un pouco máis aburridos. Bueno, pues parece que podemos seguir, ¿vale? Bien, esta ya portada de un libro que tiene aquí una cita, que son, bueno, los americanos, que es un matrimonio, ¿vale? Americanos, profesores de la antropología, estudiosos de la peregrinación como un fenómeno religioso y cultural, o sea, digo que religioso y cultural, pues tiene incidencia uno u otro, ¿no? Es decir, no podemos dar. ¿Por qué os traigo? Porque ahí tengo una cita que puede hablar de importancia, ¿eh? La peregrinación, la cultura europea, la peregrinación católica, hacia el norte de los cristianos. Ahí toca. Creo que todas las religiones tienen peregrinación, incluso ahora historias la arqueología, de la historia de los mamos, los enterramientos dorménicos, que eran lugares de enterramiento, pero también eran lugares de espíritu.
motivo sagrado. Estos señores tienen una frase en la doctrina que dice que la revelación forma parte del drama de la historia europea, tanto como las guerras, la revolución, la revolución industrial, la colonización o la sequía de los imperios. Estamos, sin impregnación no se entendería lo que hoy es la cultura europea, ¿no? Entonces, la revelación es tener un motivo, salir de un sitio, de la casa donde vivimos, con un motivo que ese motivo es sagrado. También hay gente que llama por la revelación, pues la sociedad en la que vivimos ahora, pues los que van a Madrid a ver el Real Madrid, pues también peregrinan, ¿no? Pero es una revelación que no podemos comparar en este sentido, en algún sentido, con estas, ¿no? Tenemos que tener un motivo sagrado, hay un destino, ok, y por lo tanto tenemos que salir, desplazarnos y volvernos. Como decíamos antes, la revelación de Santiago aparentemente no tenía la incidencia que debía de tener, que tuvo que nos parecía que tenía, que tiene ahora en la actualidad, pero en Galicia, como en Castela, como en otros sitios, se predominó siempre, ¿no? Esta es una revelación en la que la foto está feita con un día, en mes de junio, sí, eso va a hacer en junio, esto de las 8 de la mañana. Hay una misa a las 7 de la mañana de esta vila que palpita y toda esta gente sale a acompañar a los santos a estos santuarios. Y luego por la tarde, bueno, ahora no es por la tarde, antes era por la tarde, pero ahora una vez que están que dicen los santos en el santuario y hay una misa, regresan a palpita o regresan a donde se. Esto hay unos años, todos los años hay esta cantidad de gente que hace este ritual que es una peregrinación. Es decir, se va desde un sitio a otro por un motivo religioso. Estas son las peregrinaciones, pequeñas peregrinaciones, que dan sentido a vida local. Yo creo que el peregrino aquí voy a Chamorro y no solo estoy haciendo un acto de devoción, un acto de la religión, sino también un acto de comunidad local. Es decir, yo como no soy de Ferrol, pues no subo a Chamorro. Pero si fuera de Ferrol, puedo subir, ¿no? Pero si fuera de Ferrol, seguramente tenía una obligación de subir a Chamorro. Yo como va esta peregrinación, voy a los antes, voy a la Virgen de la Barca, ¿no? Esta es una foto que se me existe, porque se va, por ejemplo, es decir, todo tipo de gente, mucha gente nova. El primer año que fui, cuando me encontré en el pueblo, me encontré con gente nova que pensé que salía de la festa, que regresaba, ¿no? Y iban para la procesión, ¿vale? Gente que va con un candeo de velas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta forma parte de nuestra cultura, ¿no? Ahora, no sé si todos los que van ahí son, digamos, religiosos que van todos los días a mí, son lo que obligo a hacer, pero a estos actos sí acuden y como acuden con respeto. Y igual a diseñar un poco, quiero también deciros que la peregrinación forma parte de la nuestra cultura en otros aspectos. ¿Por qué fais el ruido? En otros aspectos, ¿no? Aquí tenemos dos personajes, un personaje que Ramón Otero Pelayo, una persona clave en la historia de la cultura galega, que hizo esa peregrinaje con sus amigos desde Orense a San Andrés de Teixeira, a los 20, a ver, 12 años. Y el tema del camino era que estaba formando parte de la sua filosofía de vida, ¿no? Y el camino, actualmente en la cultura occidental actual, tiene mucha importancia la peregrinación. Yo estuve en conferencias de peregrinación, pues desde Nueva York hasta otro sitio, asistiendo a ellas, y había mucha gente. Es decir, un tema que tiene actualidad y que tiene conocido fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, una librería, una anécdota que se me ocurre ahora, una librería de Nueva York, fui a comprar un libro sobre el Camino de Santiago. Entonces, el librero me preguntó si iba a ir a la. ¿No? Estoy del otro lado del océano. Yo digo, no, yo soy de la. Yo soy de Santiago. Y entonces, ¿por qué quiero comprar estos libros? Porque quiero saber por qué vin de nuestro camino en otros sitios, ¿no? Eso forma parte también, fuera del contexto de sábado religioso, y también el contexto religioso de volver a la naturaleza, de salir, despertarnos, movernos. Thank you.
ambulancia, sí. El 112, ¿no? ¿Está llamando a alguien? Es parado.